Después de dejar la portería cero en las últimas dos jornadas, el Real Valladolid volvió a encajar contra un Valencia que le arrebató los tres puntos en casa. A los de Sergio se les presenta otra oportunidad en el José Zorrilla contra el Elche, tras disputar ambos Copa. El Geta agudizó la crisis del conjunto ilicitano, que ya encadena 11 jornadas seguidas sin ganar, situado en los puestos de peligro. Además, Lucas Boye y Fidel salieron tocados y su participación podría peligrar. La victoria sería fundamental para ponerse por encima del Pucela, que está a dos puntos, marcando la línea del descenso.